C'è da qui a ora di diverti, guarda, non c'è. Io sono il tecnico dell'università,
Bueno, arrancamos, si les parece bien, con la reunión de hoy. Teníamos un orden del día, pero Adrián quiere que arranquemos como para, aprovechando que está la arquitecta, para no robarle el tiempo, con lo último, que era cuando la nota ingresada por dirección de obras privadas y saneamiento. Es por ahí. Bueno, perdón, yo sugiero que pongamos un tiempo acotado, porque el término, lo que tenemos que tratar de las 7.000 es terriblemente importante. Sí, ¿Va? Entonces, no es que nos tardamos, como nos perdemos tiempo y nos perdemos. bueno, son las 9:15, si les parece, no sé cuál. ¿Media hora le parece? Bueno, 9:45 deberíamos cerrar. Sí. Bueno, Bueno. le hago una revisión de base. La arquitecta de arriba es el hotel Arte, que es el San Martín. Acá está la planchita, por ejemplo. Y es un proyecto de una ampliación de un hotel. Está en la República Argentina, que está en la Shell, para que lo ubiquemos, y la calle Córdoba. Pero el hotel queda frente a San Martín y frente a Buenos Aires. Un sitio particular porque frente a ambas calles. Entonces, la edificación plantea que sobre San Martín tenemos plantas de tres pisos para su altura. Y sobre Buenos Aires tenemos una de tres, tenemos plantas y plantas. Entonces, tendría un piso más en todas las 600 de la superficie, pero sobre lugares donde está el ruta y para el 45 grados. Estamos previstos que Se tenemos entiende, una se escucha. edificación. Entonces, esta arquitecta, nosotros se lo observamos en el área, porque justamente cumple con el costo, le sobra, un montón de cosas. Para que nos digamos que está la planta baja, este San Martín, este Buenos Aires, esto es algo existente, lo nuevo, acá hay las cocheras existentes sobre Buenos Aires, unas habitaciones sobre Buenos Aires, y el proyecto de ella es, acá hay la pileta central, es una parte del sector de las habitaciones. Hasta ahí venimos bien, el tema es que sobre Buenos Aires ya planteó un impuesto que es una terraza. Vamos a permitir que están libres. Pero bueno, sobre Buenos Aires, esto se debería estar. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando empezamos a tener diferencias, en el sentido que nosotros de la dirección planteamos que tiene que estar ansioso. Sí. Entonces ella nos plantea si lo podemos revisar. Del área, de, o sea, de cuando yo ingreso a esta célula, que lo veamos justamente porque es una cuestión de ordenería, una cuestión de cumple con todo lo demás, más obra de forma y forma. Yo le planteé que si podía ser la posibilidad, bueno, fácil, de que esta parte se ve un poco más para la dieta, cosa de que el planeamiento cumpla. Y me planteé que, bueno, justamente con la estructura, la instalación, la parte del vapor de tierra, abajo, yo que está calculado sobre todo. Entonces, debería para acá, nos sacaría mucho más la parte de la primera. Ahí te digo, Bueno. entonces, por eso se empezó a dar nota acá, a ver si hay una posibilidad de que, como parece el centro, justamente, de ver. Yo les quería comentar un poco el inicio de esto. Comenzó cuando estaba la discusión anterior. Nosotros hicimos la presentación previo a la entrega, en donde uno presenta el expediente para ver si hay algo que afectase la normativa y ver si podíamos avanzar, porque semejante proyecto no es para disponer a avanzar sin alguna preaprobación. Bueno, nos dieron el ok para avanzar. Por eso les pregunto a usted, nosotros, o sea, en este instante estamos en la previa, pero para el cliente nosotros ya tenemos un proyecto aprobado. ¿Cuál es el proyecto? Nosotros comenzamos a trabajar, se ingresa, nos dan el ok. Se presenta el proyecto al cliente, el cliente del OK, y ellos en realidad tenían previsto comenzar la obra en marzo, cuando terminase la temporada. Por una cuestión económica, además, se pospone hasta el último, pero nosotros ya tenemos costo doméstico, presupuesto, cálculo de instalaciones, cálculo de estructura, cálculo de electricidad, todo el desarrollo del trabajo, hasta el precio, hasta el constructor contratado, o sea, lo único que sucedió es que se demoró. Por esta cuestión de que
primer paso después de la presidencia y después de la situación económica, no hubiésemos avanzado de este modo si no hubiésemos tenido una pre-aprobación. Entonces, con toda la buena fe de no ir contra el código, se hizo esto. Hoy estamos en una situación donde lo tenemos que defender desde todos los otros grupos también. Y es un poco lo que estamos intentando desde este lugar, que presentar el proyecto como si esto no hubiese estado, por decirlo de algún modo, y defenderlo desde ese lugar. ¿Qué resulta? O sea, resulta ser que ellos hacen esta gente que el Berlín, los propietarios, ellos tienen una empresa en Berlín donde tienen su hijo y tienen, reciben estudiantes. Entonces, el propósito era que ellos pudiesen incorporar un colectivo más de 2 semanas estudiantil primario. Eso genera un movimiento de transacción importante en la ciudad, y lo cual trae el turismo de unos 1.000 semanales que es mucho. Y a su vez, todo el sector de amenities, que ellos no solo los focalizan para el contingente, sino que los focalizan para el pasajero de calle, que se llama para la temporada baja, porque ellos tienen una gran pileta descubierta y están proponiendo un sector de gimnasio, de pileta climatizada, de varios discapacitados, de masajes, productos y demás. Esto potencia el turismo de temporada baja, que es el contingente que ellos están teniendo, que no tienen cómo competir con sus servicios, supera, digamos, el pasajero fuera de temporada. Entonces, se propone todo esto, en primera instancia, creyendo que estábamos bien, y también con todo una intención de realmente hacer las cosas bien, por eso hoy estamos acá, y defendiéndolo desde el lado que el cliente ya compró y. O sea, ya compré el proyecto, pero es sosteniblemente, o sea, lo puede defender de la actitud y de los elementos que tenemos nosotros en la normativa. Primero, que habría una suerte de compensación en lo que transmite el código y lo que no se hace, esto de que nosotros en el sector sobre el corredor podríamos tener un nivel más que no se está utilizando, o sea, en las torres se podría hacer un nivel más. Se refiere, yo me encuentro algo por acá. Esta sería la vista interna del, no sé si se llega a ver, esto sería la vista interna del sector de Pineta a los dos nuevos niveles de habitación. Eso es distinto de Buenos Aires. Esto sería interno, esto Para la sería línea de interno del desde casco antiguo, Buenos sobre Aires Buenos Aires. hacia San Martín, perfecto. Este sector es un sector de hecho, nosotros, la ampliación de las habitaciones, especialmente son 16 habitaciones, están concentradas en un sector entre construcciones existentes. Un sector de hecho, y ya el sector creativo original de habitaciones. Esto se le pone el comedor existente para proponer mejor servicio, ampliar el sector de cocina y comedor, y sobre eso las nuevas habitaciones. Con ascensor, con otras comodidades que ellos hoy no tienen. ¿Sí? De hecho, no hay inconveniente alguno porque está todo de acuerdo a turismo y de acuerdo también a la municipalidad. Nos podemos apoyar en medidas de meras y demás, pero verificaría todo. ¿Sí? Pues esto es una aproximación, una vez que venga ingresando del sector de Pineta, debajo del sector de habitaciones, una expansión semicolonial. Esta sería la vista interna del sector en cuestión, que sería el sur, Pileta y Terraza, ¿sí? Esto es mirando desde San Martín hacia el interior de la calle Buenos Aires. Sería. Esto es lo existente, un sector de cocheras existente, un nivel de habitaciones, y esto sería la propuesta de la Pileta con un cerramiento que se abre y se cierra, ¿sí? Un sector de terraza y en este punto está el núcleo de escalera y de ascensor. Que tendría dos ascensores, digamos, una prueba para el sector de habitaciones y otra prueba para el. Bueno, esta es una vista nocturna. Esta es la vista desde calle Buenos Aires. ¿Cuál es el punto? Nosotros en este momento pretendíamos que tener el retiro a 45 grados. En este sector está planteado el gimnasio y después servicios, ¿sí?
En este punto, nosotros hacemos, generamos toda una transparencia que desde el interior, para las normalistas de una, desde cuando está la lista de la mínima, y esta sería la lista donde yo estoy desde la terraza, viene a través del gimnasio hacia la montaña, ¿se entiende? Y bueno, lo que nosotros originalmente propusimos refería a hacer cosas con la arquitectura hacia este lado residencial, que no fuese un lenguaje muy importante. Realmente no hay muchos elementos con los cuales competir ni ser agresivo, es un lenguaje bastante duro. Y a nuestro punto de vista, no es una intervención que genere una cuestión muy fuerte, dado que tampoco estamos incorporando el otro nivel, que si nos tomásemos el corredor de uno podríamos elevar, en este caso no sería. ¿Qué más? Puntualmente eso, bueno, hay más desarrollo de lo que yo no lo traje. Esa sería la imagen de cómo es el impacto, cómo está hoy, cómo sería la intervención y cómo sería el final. ¿Sí? Eso lo tengo que compartir, sí, está muy clarito. Parece un poco nervioso. Bueno, es con la gráfica. Sí. Pero bueno, un poco la inquietud de esta reunión es tratar de entender esto desde el lugar de que va a ser una inversión importante para la ciudad con alta calidad, porque es un cliente que realmente quiere hacer las cosas bien, todo el tiempo quiso hacer las cosas bien, nosotros desde el estudio siempre queremos hacer las cosas bien y realmente si podemos encontrarle el camino, en eso apelo a un criterio, a la lógica, a la sentido común, y no sé si me he contestado o no, cómo se expresa esto, es mi primera vez acá, pero no sé, porque hay mucho trabajo acá y estoy representando a la gente que no sabe que estoy acá. Perdón. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta puntual para hacer con el tema? ¿No? No. Sí. El sujeto no se retira por un bien. Sí. Para ir a la cuando yo la acabar de entrar, cuando está tengo que hice cuando dos calles, una parte y otra parte y ahí es donde ella tiene el problema este de pasar. Afortunadamente, la parte del proyecto, ellos como no ocupan todo el otro, por eso la lengua funciona en tres. Pero lo que está ahí, el problema no es el artículo 2003 por el retiro de la medida, porque sí, es esa parte. Pero no de ella, por la superficie que tiene, entre de parte de tolerancia, es lo que digo, lo que a veces como concentración cuantitativa de orden de 2.000 metros, y bueno, como es diferente crítico, o sea, con la cual digamos, es algo que me interesa, digamos, en 1987, la chica. Pudiéramos marcar todas las veces que probablemente dos de los Sí, está todo, o sea, eso es fundamental. Todo esto es lo único que me parece. Parece pero para adecuarte al espíritu, realmente, es que tenemos por una área que no sé si es tanto, porque me parece que están quizás viendo del sí, pero para que queda bueno por lo que tú tenías, pero al vecino de al lado, que tiene a 3 pisos, el panorama le está generando por una partida que siempre lo puede. Una que no te cambia ni el cómputo ni el coso y la vida de parque, no se pasa en alguna de las zonas del tanque, está dentro de no, la está recta dentro de de la la no, tiene que salir de avanzamiento. ¿Dónde estás con la vista de la gente hermosa? Sí, está larga. Sí, está.
porque lo hubiésemos dicho algunas veces que se extrañen un poco, pero no era la intención, eso era que se Yo, porque además tenía mirando algo con Juan y con Buenos Aires, con la cura, también con Daniel. Si lo pongo un poquito nada. Sí, se puede jugar, puede trabajar con cualquier chat, con presupuestadora, o sea, acá están las alturas para que funcione. Para que no se vea la planchada, sí. Hay gente que no puede culpar la arquitecta por ser demasiado estricta, pero No, no. así tiene que ser la cosa. Si hay alguna duda, si hay una duda con respecto al código, que creo que yo lo traigo acá y lo charlamos de todos, para justamente darle la mejor solución en cuanto a la ciudad y a un tema en particular. Es que tiene que ser así. Sí, bueno, justamente por ese lado iba yo. Nosotros tenemos un código, el código hay que respetarse. Yo no voy a hacer absolutamente ninguna crítica al diseño, porque no sé de diseño, no estoy en la construcción, no soy arquitecto. También me emociona que vos te emociones y defiendas tu proyecto, pero esto no es personal, no es con este proyecto. Tenemos un código, el código hay que respetarlo, porque si no vamos a tener 100 proyectos que van a tener sus razones para ir en contra de ese código. Después, no hay excepción. La Carta Orgánica la prohíbe. Otra cosa, que vos digas, nos sobra todo, no es un relativo el nos sobra, porque nos sobra respecto a un máximo. Y yo ya dije la vez pasada, acá todos ahora están yendo por el máximo, es como que, y puse como ejemplo, es como que toda mi vida yo tendría, no sé, ha sido único el máximo que me propone el Ministerio de Salud, como sabes, si me puedo pasar un poco, total en un poquito. No es lo mismo que estar en valores más abajo. Yo lo asimilo también a todo esto. Entonces, creo que de lo poco que vi tenés suficiente creatividad como para cumplimentar lo que dice el código. Después, si no nos gusta o nos parece que no es adecuado, uno presenta una modificación de la acá y da el consejo, se cambiará, pero no podemos estar yendo en contra del código. Y otra cosa más. Lo que tenían hasta ahora es una prefactibilidad. Hasta donde yo sé, la prefactibilidad no da ningún derecho. Es más, nosotros desde Adarsa, con ese criterio, hemos ganado juicio al Estado cordobés y empresas constructoras. Mirá si no lo tendré presente a ese tema. Así que bueno, es lo que tenemos para decir. Yo iba a decir que está aprobado el proyecto por la dirección de la privada anterior, no estaba aprobado. Pero el código era mío. Cuando vos mencionaste la espíritu, yo pensé que iba a decir otra cosa. Porque para mí el espíritu de la norma sobre las calles internas del barrio residencial tiene los objetivos. El espíritu ve la amplitud del ambiente. Sí. Y también quiero decir que por ser un proyecto de hotelería, tiene la ventaja, ¿verdad? Por la ordenanza que se ha hecho con ella, de tener un piso más que no lo tendría. Entonces, sí, yo quisiera admitirlo, pero me parece que generaríamos una excepción. Y una excepción en las largas semanas. No, y aparte, Son malas, porque y si es eso, yo, ¿por qué no? Ya que te sobras, no sé, y bueno, no sé. Yo sé que te genera más que la estructura, pero volumen, plata, pero no sé, yo no sé, yo no quería ir en contra, no. Si te sobra, bueno, una de las dos partes avanza, pero no sobre norma quiere un espacio, hay un espíritu en que hemos trabajado sobre eso, proteger la casa interior, el barrio residencial. Sí, pasa que yo le quemaré la energía.
Lo que se hace posible de trabajar. Según el cliente, que lo hace, le dijeron, te asesoran mal. Me pasó. Después va, me presentas el bolso y me dice, no, cambia todo, porque acá hay otro cochito que dice, porque depende de que la ley tiene interpretación. Qué gran problema tenemos la compartir. Después está como mal redactado. Está como, tiene muchos grises, tiene mucho, o sea, que labura todos los días con el bolso, tengo otra en el porque dice, todos los días le estamos encontrando un pelotero, limpiar, y las normas no son claras, y encima están cambiando un poco de tiempo, por lo que te lo pueda aprender y salir a la calle a trabajar. No. Tenés que volver y, como no, estar al tanto de todas las modificaciones que se generan, tenés que ir a preguntar. Y es buenísimo ir a preguntar a generar todo el proyecto de inversión, hacer todo lo que te vas a decir, ah, no, pero acá dice, tenés que volver todo para atrás. Ahí donde yo la entiendo, es más, hay cosas que depende de si es un utilizador, un utilizador, entonces estamos viendo lo que hace. De ante cualquier duda, venir acá. Pero yo propongo que sea una limpieza, un saneamiento del código, para que vamos a hablar un poco, de que las reglas empiecen a ser más claras, porque se hace ingobernable, se hace. No se puede trabajar así. ¿Para qué? Sí, a título personal, me encanta tu proyecto y la verdad que no me molestaría, pero desde adentro te digo que es una cosa complicada. Las excepciones están borradas de nuestro vocabulario desde hace muchos años y esto requeriría una excepción que significa una aprobación del CEPOA. Ir al consejo, el consejo tiene que aprobarlo en doble lectura porque es modificación, audiencia pública, digamos, las excepciones no están permitidas desde hace mucho tiempo. Al margen de que a mí me guste, ¿no es cierto? Tengo la obligación de decirte esto, que es muy complicado llegar a la aprobación de una excepción. De todas formas, yo lo que sugerí, si les parece, ¿por qué no lo pasamos a la unidad técnica? Y que la unidad técnica vea y emita el informe para que quede claro cuál es la decisión del CEPO. ¿Cómo? Bueno, pues nosotros nos vamos a cambiar, pero para que nos ayuden a cerrar el tema de la idea. ¿Cómo? Y casi todo, no todo, pero casi todo, antes. Hace poco de los pensadores, ya donde hay un criterio, hoy la idea es que no, también pido todos los partidos, pero más simple, no haría falta explicar un criterio de plenaria. Pero con los proyectos medianos o grandes, para decirlo así, lo usamos únicamente para que no haya interpretación de influencia. Sí, el código tiene, y eso estamos trabajando, tiene un par de cosas que hay que incluir, sí, puede haber un proceso que hay que incluir, justamente, por ejemplo, y se implementó ahora hace poco que cada consulta, ya tenemos así, cada consulta que sea complicada en el sentido de pagar porque hay, por ejemplo, de abogado que no hay una situación particular que el código por ahí queda un poco dudoso, la respondemos por escrito. Le pedimos que dejen por un ingreso por escrito, no es para responder por escrito. Hoy firmamos la solidaridad justamente por escrito, justamente para que de ahí en adelante tiene un papel. De nuestro lado y del otro lado, para que las cosas queden claras. Entonces, tanto el utilizador como el funcionario están responsables si se equivocan. La idea es que justamente no se equivoque lo dentro del código. Porque hay cosas del código y por ahí tenemos que tomar las un poquito más finas en la interpretación. Pero el mismo este año, una de las propuestas que tenía es justamente solucionar las cosas que están en el proceso. No es nada fácil. Y hay ordenanzas, por ejemplo, en el caso de un vasito de ese, que no tenemos conocimiento, porque no llegaron al año. Entonces, bueno, justamente es limpiar, ordenar, no es fácil. No tenemos que estudiar un mal de se quedó limpieza en todo el mundo, para que no hubiera sido mucho más. Ordenar en todo sitio. Pero sí, por eso, si es un carro más Mario, perdón,
Podés tener mayor alto, podés tener ahí, te permite tener un piso más. Y vos, a vos que estás. Pero debería tener un piso más. O tener. Una cosa es lo que dice, escúchame, una cosa. La cubierta la sostengo solo. Tampoco sé si dice. No, no es. Yo, hasta no sé cómo es que si me escuché todo el tengo las cubiertas. Eso es. Vicky. La está lo mismo, si va a dejar el celular de Laura. No, para los 2000 metros.
Pero no, a ver, Pablo, faltan 5 metros, que no puede salir a la vida de la gente. Lo mismo tiene que ir al seno, quería decirle a todos el cual declaración de artista, pero o sea, si hay que mejorar esta lectura, lo que es que sea cristalina, que sea más fácil de interpretar, tenemos que trabajar, ser más profesional. La norma debería ser, si el profesional lo haga, que le den un pito bueno, el profesional debería saber qué está bien y qué está. O sea, evitemos la posibilidad de que, bueno, por la duda me corro a ver si me lo aprueba. Muchas veces pasa. O sea, tiene que ir interpretando todo. Y el visador tiene que dar un grupo bueno. El responsable es impresionante, desde mi punto de vista. Y el visador también se hace. Es mejor si lo pueden hacer por escrito, en su caso, que quede alguna duda. Pero trabajemos nosotros, o sea, porque están trabajando a diario en esto y esto es confuso. Vamos muy por el mismo lado. No se trata de cuatro. Necesitamos constantemente corregir el problema. Si lo estamos haciendo de forma contraria a lo que debe ser, si lo estamos complicando, bueno, alguien tiene que realizar. Pongamos entre todas las cartas sobre la mesa y vamos a empezar. Sí, también, por eso es lo que hemos realizado en el modo de ejercicio. Estoy ponderando lo que se habló, estoy tratando de armar eso. Bueno, lo que decimos lo hagamos entre todos. Bueno, vamos por finalizar. Van a pedir entonces que pase la técnica, esa sería la conclusión. A mí me parecía que podía ser. ¿Cuál es la conclusión de esto? Yo creo que la intenta de la formulación. Pero no tiene el permiso mientras tanto. Ya ni lo tiene que traer ella. Bueno, va a traer también obras privadas y entonces está dentro del código y listo. ¿Tiene que pasarnos al próximo tema? Sí. Esas planas no son de la yo quiero una cosa de tema que creo que será no decir no, bueno, por lo menos para mí de ahí. No sé si estaría bueno esas canciones que, más allá del público, que solamente porque estuvo por un demás, después, como van a llegar a una conclusión en privado, por todo la pregunta, como, bueno, ¿cuál es la conclusión? Y no sé, esto lo pregunto, digamos, para abrirlo a todos, si lo haremos nosotros después de que se vayan esas personas, o para que vayan a ser tan violentos, o no, o decir, bueno, no. Sí, a mí me parecía que te voy a dar mi opinión. A mí me. Yo creo que sin llegar a pasar la grabación, creo que la conclusión de la asamblea es: muy bien, muchas gracias, arquitecta, se saluda cordialmente, la arquitecta se va y se emite un dictamen. Sin necesidad de que la arquitecta se va, la danza está en contra, que la arquitecta está a favor, que esto. Sí.
Me parece que tiene que ser. Por eso propuse que pasara la técnica, porque incluso en la discusión en la técnica se pueden despertar inquietudes que después, discutiéndolas, claro, por eso propuse, aparte de que, no sé, ahí mientras ella hablaba, a mí se me ocurrió, podríamos hacer esto y probar a ver qué pasa o a qué, pero no podés decirlo delante. No, de su proyecto no, sino de lo que a lo mejor podríamos haber hecho o podríamos hacer. No podemos hablarlo de la derecha. Sí, lo que pasa es que uno cuando hace un proyecto le pone absolutamente. No tiene que asumir el tratando. O sea, tiene que pagar responsable. El municipio se tiene que hacer responsable que hizo un asesoramiento. El desconocimiento de la norma no te exime de cumplimiento, eso dice la ley. Yo no aclararía por ese lado, hubiera habido. En ningún momento lo podré entregar lo que vamos a hacer para que vaya con su capacidad. No, creo que no vino a plantear eso. Vino a ver la posibilidad de que entre como en la cual. Viene con todo el emocional de lo que significa que debe tener algo de venir laburando con, no sé, ya ven todas las provincias y la realidad. Yo sé que fue el valor por su poco leyo. Como profesional no hubiera hecho lo que hizo ella, ir a pensar a las últimas consecuencias. Bueno, a ver, ella tiene varias posibilidades, porque puede presentarlo, pedir un pedido de concentración, todavía no estaba aprobada la orden, o sea, pero puede seguir intentando o puede hacer el proyecto. En este caso, ¿por qué? Atendiendo ideas, bien podemos seguir dando, el presente. Pero tal vez que nosotros sigamos debatiendo sobre el tema y si bien, si todos consideramos que tiene que ir a la la mejor conclusión de todo lo que estaba haciendo usted, cada vez que tengamos un tema parecido, muchas gracias, seamos un poco más cordiales, porque estemos interesados y resolvemos. ¿Sí? Bueno, pero darle una devolución, no sé, con un aire o lo que sea, no lo vamos a resolver. Bueno, sabemos que la cosa. Ahora, en este caso, la privada con mi nexo, a pesar de que porque no te digo, después seguimos hablando. Si queréis trabajar, no voy a esperar. Entonces, por eso lo trajimos a Tinder, termina de un paciente interesante para que todos los usuarios estén de acuerdo y sabrán lo que digo. Tal vez de acá le decimos que no, tal vez le decimos que sí, en sentido de base de concertación o no. Sí. Pero el camino de concentración tampoco está tan aquí, porque podemos estar esperando, supongamos, el mes, un año para concentración, pero el tiempo hoy, el país es nada más. Bueno, sacamos la concertación del SUPE en 20 días, un mes. Bueno, pero hay que ver qué interés hay. Por eso me traje con la palabra de las instituciones. ¿Qué idea tiene? Porque a lo mejor decimos, estamos diciendo que es por todo, por eso la trajimos aquí justamente al final para que lo charlen. Me parece que es un buen elemento que es justamente para sumar a la ciudad en este caso. Si tal vez yo dice que era bueno, perfecto, se pasa a la técnica de los 90 y
Y te lo puedo pasar el grupo solución. Bueno, estamos todos de acuerdo porque es la otra técnica. Pero le dijimos otra cosa a la arquitecta. Bueno, no, que ella va a recomendar el profesional. Vamos a comenzar, pero sin pasar. Es como decir que el director de obra tiene un nexo, tiene un pasado, ¿no? A pesar de lo que nos seguimos tratando y vamos, nosotros entramos en algo, vamos a hacer una experiencia, voy a hacer todo, estamos en semana. El mozo, ella tendría que cambiar la variante, la variante es. No lo prender y todo eso lo dejó también. Bueno, porque la gente ya está 4.26, 4.27, 4.38, yo quiero decir. No, le di el acta 4.37 y arranca una parte de 73, porque si está de acuerdo con la ordenanza 7.000. No voy a llamar a grabar a nada, ponerle que debo haber arrancado así para decir todo lo que digo después. Me parece que la carta que me le dije a la chica que parece más una novela mexicana que un acta de serio, no sé cómo casi no para mostrar. Me dijo, te dije, lo dijimos subir el tren de México. Me dicen que hay la aplicación para transcribir. Bueno, alguien me dijo que todo se trabaja haciendo el consejo de gerente de la MEC, son 5 horas debatiendo los problemas de la vecina, eso se pone en el acta. Yo quiero que quede claro acá que yo no estoy de acuerdo con el 71, no lo voté después, que pudo dar un pie para explicar después con un subtítulo que faltaría ahí en remedio, es decir, de que si se desmadró todo, por ahí no está tan mal que hayan frenado para arrancar de nuevo, porque no estoy viendo en la 7001 que además frenaron por el agua, no se están debatiendo las soluciones del agua. Están debatiendo las grandes densidades, y bueno, que nos preocupa más que el aburrido de cómo vamos a solucionar. Creo que el acta, el espíritu del acta apunta a aprobar la 7001, y yo creo que era aprobar la modificación que habían planteado en el color rojo, o ese anexo, o ese complemento. Es el anterior. No, el anterior, la de fin de año, donde me imaginaba que Para que no tenga inconveniente, Vicky, lo que se puede hacer es en esta hacer esta aclaración que estamos haciendo, dejar por escrito que lo que ella está diciendo hoy se salva a la preferencia del acta anterior. Lo que sí podemos, no podemos dejar de hacer es esto porque así lo estipula la administración. Silvia, no tuvimos tiempo de leer 4.27 y la 4.28, así que por eso lo pasamos.
No, porque en realidad estuve desconectado el miércoles y a las 7 de la tarde me enteré que mañana no se acaba el lunes, me puse el medio. Entonces de ahí solo las 4:36 y no va a responder porque no van. Claro, no se acaba. Hago esa salvedad sobre las 4:36. Quiero hacer una consulta. En ella decía, ese cuadro había con un arquitecto que Kiara, que fue arquitecto, un arquitecto a mí se comprometió en dar la nota que consiguió el consejo de la nota presente, una segunda nota en el colegio de arquitectos al consejo, pero no tenía nada que ver con el tema del. O sea, la nota que ingresa, de la notificación que solicitaba, llega acá, se trata de servir. Ellos después presentan la nota, pero no tenían, no era del mismo. Eso hablamos de ese tema, y le pedía al colegio de arquitecto que publique la nota, si todos nos informamos que le dijeron al Consejo de Representantes que no pudieron aprobar en segunda lectura esa orden. Lo que presenta en este momento, no me acuerdo, pero lo verifiqué, no tenía nada que ver con el tema de la representación. No tenía nada que ver con el tema del dictamen 5. Si la vota no. Mira, si querés presentarnos la otra nota que no tenga que ver así. No sé si me corresponde a mí presentar una nota del CEPO, una nota que ellos presentaron de otros temas. Eso por un lado, sí. Si no me la tienen, me dijeron es una nota y ahí, pero no. Y puedo pedirle yo al CEPO que me traiga una nota del colegio de arquitecto con otros temas que presentan allá. A ver. Acá, no, sí, ¿qué pasó? En la plenaria. ¿Recordaste el tema de la cosa, de la modificación, de la ordenanza? Del plazo de la torre. La segunda nota que presenta el colegio de arquitectos al consejo. En donde dice que no. No, que no tiene nada que ver con la libertad de plazo, es una nota distinta. Y ellos quieren que la traiga. Digo, no sé si me corresponde a mí ir a decirle al consejo que le dé la nota que el colegio de arquitectos presenta cuando no tiene nada que ver con el tema del consejo. No se le pide por internet. Ah, yo quiero. Creo que le pidieron y quiero que el colegio no lo encuentra o algo así. No, bueno, pero entonces si el colegio no viene, bien puede volver a remitir el colegio. Bueno, pero no, 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 pero sí, una nota en el colegio de la municipalidad. A ver, voy a repetir. En el acta de la plenaria del 1 de diciembre, creo que quedó claro, si no, el acta. Entonces, lo repetí. Una línea, por lo menos de palabras, ¿no? Sacar una fotocopia y traerla para que nos informemos de algo. Estamos acá en el mes del año 2002, creo, terminó en un dictamen que se mandó en marzo del 22, perdón, el 23 al Consejo de Representantes, que después no terminó siendo aprobado o convertido en ordenanza porque faltó la segunda ley. El tenor de esa nota. Hacer que le interesa saber qué dice, a ver, y el arquitecto va a decir lo que le iba a traer. Porque en la misma plenaria, el CPUA, la secretaria, el CPUA se comprometió a pedir al colegio de la misma y no le empezamos a encontrar. Entonces hicimos esa gestión. Esta nota está. Se le hemos pedido el colegio de la misma. La tenemos. Había que hablar una segunda, ¿no? Bueno, si la tenemos la nota, ¿por qué no la hacemos? Para la una segunda nota que se presentó en forma de discusión
que esta nota no tenía nada que ver, que esta nota no la tenemos, tenemos una nota entre el arquitecto y la municipalidad, no vino acá antes. A ver, todo creo que es público conocimiento. El colegio de tribuna no, el Consejo Representante de la Corte generó paraliza la nueva ordenanza. Como yo la en diciembre empecé acá, que trabajamos todas las instituciones juntas. Creo que merecemos el respeto y la consideración que el interior de esa nota esté acá informalmente o formalmente, como quiera, para saber qué fue lo que frenó una ordenanza que acá considerábamos de valor. Entonces, lo que se presentó, y eso es lo que se presentó, la modificación que se presenta en los el primer diseño de la plenaria, y anoche lo voy leyendo de nuevo el acta 436, dice que el CEPOAD va a pedir al colegio de arquitectos, el tenor de esa nota, que cambió el dictamen. Pero por eso no va a representar. Porque esa nota, la segunda nota, no cambia el dictamen, no tiene nada que ver con el dictamen. Es como si le. Esa nota que le llega, decirle, mira, yo quiero saber qué decirle, lo dije lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo. Estas son notas que se puedan. Yo quiero una nota que tenga un logo de colegio de arquitectos, a ver las respuestas de los dos. Sí, yo dije el otro día que siempre quería saber, y creo que vos contestaste que la iba a tratar. Pero no todo, pero no me acuerdo que di una respuesta a eso. O sea, di la nota porque desconocía lo que vos me dijiste. ¿Por qué te A ver, no sé si nunca has dicho cierta o si tú soy yo solo o no digo. No que se me ponga en esa nota porque esa nota dice algo que vos no querés saber. Poder, ¿qué fue lo que le dijeron? No sé, lo interesante es que frenaron la aprobación de la ordenanza. Si no estamos de acuerdo, yo me acuerdo que era de esa nota. O así, llegó por internet. La iglesia lo cambió de ingeniero. El arquitecto dijo, les conozco la nota, pueden preguntar y me informar de qué se trata. Pero eso no hace que el colegio de arquitectos arquitecto tenga una comunicación en particular con el Consejo de Administración. No, son los directos, eso no puede hacer. Tal vez no tengamos que intervenir. Estoy indicando que por qué fuera el Consejo de Representantes. Y eso es no le que el arquitecto que por ejemplo, por si se está tratando de. Lo que quiero saber es el tenor de la nota. Amenaza. Amenaza. Si estoy trabajando acá, estoy trabajando con ganas y con el armado para mejorar la ciudad, para mejorar todo lo que hacemos nosotros. Y los arquitectos le dicen algo a los representantes. Yo no digo que no pueden hacerlo. Sí quiero saber qué le dicen al barrio de la que había sido aprobado en toda la institución. Pero es como si fuera el ingeniero presenta. Hay una nota que yo no sabía que existía, donde un expulsado de CPUA, el presidente era Marcelo Cerroya, y la secretaria del colegio de arquitectos pide que se revea. Se revea el dictamen que elevó y analice con mayor teniendo alcance. Y es lo que te he dicho. Esto no sabía. Entonces, otra nota archivada que fue socializante,
donde. Pero esa nota de política, y por eso se hace, después de hacer una nota, se hace la modificación y se la presenta. Requerido que la gente, o sea, yo tengo otra, creo que, pero bueno, está firmada por. ¿Viste? ¿Cómo estás a partir de 3 de diciembre? ¿Cómo sale el tema? Ya está presentado. Ya de acuerdo, no lo vamos a mandar a. No, 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 decir que está empantanado. No, está empantanado. Yo le digo, otro con tipo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me voy a pedir para el próximo orden del día y voy a escribir a hacer como algo. Diciendo lo que estoy planteando, se vamos al próximo momento. Bueno, ya, ya se debe. Dejamos la consideración de las actas en la próxima reunión. Mario, vos velo tranquilo y cuando voy a plantear el grupo una vez que lo analice. Perfecto. O sea, voy a reiterar mi pedido que no le diciendo y creo que no se está cumpliendo. Bueno. ¿Por qué? No, yo decía que lo único que hay es que nos probamos las actas y después si él las lee, van a poner. Ah, bueno, listo. Parece que no se alarga y bueno, no sé, no me acuerdo. Sí, no estaba en el orden del día y estaría bueno que también Mario lo estuviera tranquilo para ver si. Como me está especificando de la rama. Y falta, marcamos con que tenemos uno que es lo más largo y más importante. Bueno. Nosotros en unidad técnica recibimos unas aportaciones, incluso varias aportaciones de ADASER, y fuimos ajustando según eso las correcciones que hicieron. Y después dejamos en rojo en el documento que usted vio algunas que todavía teníamos que revisar. Había algunas cosas que se dejaron de ADASER como observaciones y otras que ya las fuimos corrigiendo que ya aparecen en el texto. O sea que si ADASER ve, están los cambios que ya se han creado. Y después de las otras instrucciones que estábamos esperando también, se requiera de las opiniones y se mandaban algo, digamos, que ya estaría, digamos, con la observación de ADASER. Tenemos una observación más que no hemos hecho en ese documento. Que sí, ahí vi que, como vos decís, algunas ya pasaron de rojo a negro y otras siguen en rojo. En relación a cambiar la R4 por R3, nosotros agregaríamos también Santa Rita como R3. Es algo que ya habíamos propuesto cuando se genera la área residencial. Así que pedido de larga data. Santa Rita, que es R4, sí, también se ha incorporado como R3, como lo ven en el proyecto, toda la zona oeste. Va a Santa Rita, Sol y Lago, es decir, toda la franja costera. Hacer un paréntesis, perdón. No, hay tres actas que lograron ayer a las 6:48, que antes de las 6:48,
Sono la 437, 436, 437, 438, 439. No, ci va bene, sei qua. Hay una ordenanza modificatoria de la 7001 y de la 438. La pregunta es si se trata ahora o si se trata después. Y la pregunta es Claro, el pibe no dice que se puede porque si no, digamos, por un error para pasar por la. Para el curso, todo trámite de indemnización previa de nueva constitución de edificio a partir de 6 unidades de vivienda o locales. A partir de 6. Sí, es y la otra pregunta que hago, digamos, solamente para. El número se debe a dónde salió. Porque se podía hacer un día de. Claro, en el código en base se toma como 6 como vivienda colectiva, tanto para el tema de estacionamiento, en base a un poco como ese mismo indicador que ya tenía dos de capítulo mismo código. Entre el artículo. En el primer artículo del artículo 1, el artículo 1. Dice, a partir de ese a los efectos de la presente ahí, Paul, cuando dice a los efectos de la presente ordenanza, entiéndase por vivienda colectiva, ahí decir. Pero ahí también dice algún más de artículo 2. Artículo 1. Acá no parece. Más de 6 unidades. Ahí. El proyecto de ordenanza donde dice proyecto justamente hay 8.1 hay en el caso de la 6 de la decisión Miramos así también. Entonces, partimos. Hasta por lo que.
Bueno, consideración eso para ver evidentemente esas observaciones, en realidad lo que se había importado más de fácil sería todo el lado, digamos, oeste, claro, que no tienen todos los servicios. En Santa Rita se había considerado como el cuarto, como se podía observar en el caso de los ríos, que todo lo que se está analizando y bajo las necesidades. Tener características de los barrios, de los que está quedando también, como se hizo en una analogía de la ciudad de San esa fundamentación que está en el estudio de una ciencia, porque profesor Basamento, que es morfológico del oeste, que es de la costa morfológica y de la caritmia, y con toda la dificultad que tiene. Por eso, si ponemos más en el centro de Santa Alba, la geomorfología del este, que es diferente a la otra. Ese fue el motivo por el cual no tratamos el este. No, está bien, sí, de acuerdo, porque aparte lo dice. Lo que pasa es que esto es como, si uno lee eso, esa hoja, ese informe, es toda la sustentación de por qué se quiere hacer lo que dice la 7001. Entonces, uno también recuerda que cuando se hizo la solidificación, y ustedes ven los ejes, no lo logran. El primer eje que habla de toda la parte de la carta orgánica, qué tipo de ciudad fue aprobada por carta orgánica, una constituyente, o sea, hubo estudios, no salió de la nada, hubo los talleres de la villa, un montón de cosas que llevaron a que sea ese el espíritu de ciudad. Por eso está primero, yo creo, como el punto uno de los tres ejes que trata el informe. Basándonos en eso, ya desde Adams habíamos dicho, cuando se hizo la zonificación de la zona R, la idea era mantener el espíritu de cada uno de los barrios y las características. En ese momento habíamos propuesto que Santa Rita sea una R3, que tenía sus características. Solamente quedaron la cuesta, creo, los mananciales y un poquito más, que ahora bueno, se me va de la cabeza, para defender lo que es las características de esos barrios. Entonces, si ahora hay una nueva oportunidad, nosotros volvemos a presentar nuestra propuesta inicial de 8 años atrás, que era también mantener las características de Santa Rita. Por eso es que proponemos que sea R3 y no R4. A ver, dos cosas que quería para no seguir NASA. Lo que nosotros necesitamos hacer es que ha sido un trabajo profesional, ¿cierto? De signo, digamos, un documento, plataforma, y lo que estábamos deseando era que la revolución por parte de las instituciones en un poco el efecto de la técnica de la ética, ¿no? Ven recibiendo la danza y queríamos ver si las demás instituciones estaban trabajando en la producción. Eso por un lado, que nos vayan haciendo llegar a la organización, si eso está posible. Y el problema que produce a la danza, bueno, si hay consenso de las instituciones, ¿no? ¿Para qué? Sobre la idea técnica de la ¿qué piensan de las grandes instituciones? ¿Lo están hablando? ¿Lo estamos trabajando? ¿Qué piensan? ¿Ingeniero? Nosotros, como la persona que. Bueno, nosotros estamos en la misma. La semana que viene, yo igual fui en viaje un poco de información, pero también fue un poco de tiempo que esperaron una semana más como para empezar a dar una opinión concreta. Arquitecto. Perdón, no, por favor, ya.
No, porque era como para seguir lo que venía diciendo, así que siempre está bueno entrar. No, el colegio tuvo mencionado por el interior, recién abrió ayer, primero, y bueno, estamos recomendando la carta y viendo otras cosas. Piso por un lado. En lo personal, y como habitante de Carropar, no es un colegio arquitecto y esto no contrata. Yo creo que estamos poniéndole mucho acento a una normativa. Los regula el pozo, el porte, no son arquitecturas muy consolidadas. Y no veo el resultado positivo. No veo acciones que estén mejorando los servicios de infraestructura, que es lo que tenemos que aportar a mejorar. Estamos acentuando en una normativa de edilicia como si fuera la solución de la ciudad. No estoy de acuerdo porque ya en el proyecto civil estamos corriendo el año permanentemente y no tengo ninguna propuesta para mejorar el abastecimiento de agua y de gestión que se están haciendo para acción de cloacas, de gas natural, etcétera, etcétera. Y me parece que el talón de Aquiles es más importante que subir o bajar un factor de ocupación de suelo o subir o bajar una altura. Y ya hay una ordenanza que regula la altura y los factores de ocupación de suelo. Personalmente, yo no la personal no la modificaría porque ya está, eso es algo y ya tiene su área, ya está bastante consolidado. No le veo el resultado de la tarea de proceso de la gente. Me parece que sería el 14 de la tarea. Claro, pero para bueno, voy a empezar con lo que quería decir antes, es un acuerdo y después de la segunda aportación. Yo creo que lo que, a ver si yo interpreté bien, cuál era el espíritu de venir hoy, ver esta tabla y reunirme. Me parece que el informe que nos enviaron era como para un conocimiento nuestro, que lo veamos, que lo entendamos. Nosotros en particular creemos que está muy bien articulado, estructurado. Por eso las votaciones que hicimos no son de fondo, porque nos parece que responde a lo que necesitamos tener como mesa del sector. Una vez que resolvamos esto, tenemos que pensar que tenemos que hacer el foro, porque eso nos quedó pendiente. ¿Se acuerdan que la idea era hacerlo antes del fin de año? Entonces, ahí, bueno, hay gente nueva, pero en los foros, cada institución presenta si tiene alguna disidencia o algo respecto a lo que es la propuesta de esa coma voto que presentan como se tuvo, después uno hace su aporte. Nosotros muchas veces, desde Adarza, en los foros hemos ido con propuestas propias, porque no estábamos de todo de acuerdo, teníamos otras formas de ver las cosas. Así que también cada institución debería preparar su presentación, ir preparando su presentación y viendo cómo opina. Y después, en relación a lo que dijeron acá del Colegio de Arquitectos, viendo yo el informe, me quedó claro de que falta consolidar mucho en la zona no, en la zona AC, porque hicieron todo un estudio, están los porcentajes, hay manzanas testigos. Entonces, me parece que es oportuno hacer este cambio de código. También está demostrado que se le va a dar muchas posibilidades, muchas más unidades habitacionales de las que la ciudad necesita. En algún momento ahí en el informe nosotros ponemos, ojalá tuviésemos los datos del último censo, porque entonces afianzaría más cuál es la progresión de la población. Y bueno, eso. Y con respecto al agua,
que ahora estamos en una crisis total. Esta mañana recibí un informe que hicieron desde el proyecto Mateo y el CIRSA sobre el tema agua, pero la solución es de lo que está pasando, no proponen nada a futuro, es una foto del día de hoy. Muchos dicen, bueno, vamos al agua del lago. También tengo fotos de las muestras de agua que han hecho la gente decir que todavía no fueron publicadas, nos dan miedo esas notas. Entonces, empecemos a hacer, lo voy a decir por la enésima vez, no vamos a terminarlo si no protegemos las cuentas. Si no nos ordenamos sobre lo que es la edificación y la cantidad de habitantes que puede tener el Bajar. Es lento, sí es lento, no hay otra. Quizás en marzo y abril sean meses llovedores, no lo sé, pero el tema de cuidar las cuencas es fundamental, porque no vamos a tener capacidad de recarga para el río en el resto del año. Entonces, hay que empezar de alguna manera. Basta ver con las dos únicas dos lluvias menores que hubo, yo tengo un kilómetro en mi casa, que fueron de 40, 44 milímetros, no más que eso. Y el río San Antonio, por todo lo que es, lo que se llevó de la zona del Guaycón, de todo lo que era negro. Entonces, si controlamos los incendios, que sabemos que son internacionales y políticos, y no volvemos a tener las cuencas bien preservadas, no vamos a tener salida. ¿Cuál es la salida, si no? Traer agua del Paraná, más contaminada que esta. Un metro y medio cúbico. Yo me acuerdo cuando empecé a escuchar traer agua del Paraná hace más de 10 años atrás, hablaba de 100 metros cúbicos, por segundo, que es el módulo de la provincia de Córdoba. Entonces también incorporar esa cantidad es un desastre. Ahora se ha ido a un metro y medio. Es 3 veces menor el módulo de San Antonio. Y van a gastar millones y millones de dólares para qué, para un metro y medio. Sí, el lago para data desde el pero si vos tenés un que ya está funcionando, y se te mancha, si digamos que un ser humano va a seguir haciendo todo funcionando. Está bien. Yo tengo un poco como dice la situación, creo que estamos hablando de la oportunidad del año pasado, ¿no? ¿Y qué estamos hablando de densidad? ¿Controlar la densidad de personas? ¿O de controlar la densidad de algo en función de la infraestructura que tenemos? Yo creo que son tres cosas que pueden decir. Nosotros no podemos proponer un foro, atar nuestro control de la electricidad habitacional con esto, con esta planilla, con ser en condición de más, condición de menos, en función de que tengamos agua, tránsito, distinto, foro va a decir, va a sacar un ministro de 4 años que porque no hacen subtes y nos van a dejar a todos niveles del cielo. No se puede hablar de un control de densidad habitacional en función de la infraestructura que tenemos. En primer lugar, tenemos una cuestión de planificación del Estado municipal. En este caso, por el Estado provincial, en el proyecto para Pau, ponerle el medidor en la ciudad de Córdoba, donde de esa forma se reflejaría más tipo como el consumo de grados, pero
Nosotros no podemos tener atado esto a nuestra infraestructura, ya sea de agua, de electricidad, tránsito, lo que sea. No tiene nada que ver con las cosas. Pero fíjate que lo que me crea, lo dije el año pasado, de ninguna manera va a tener una vinculación entre el control de la densidad habitacional con el desarrollo de ninguna manera. Y menos con el agua, la rumba no puede tener por el agua. No lo puede tener. Hay que utilizarlo, sí. Hay que buscar variantes, sí. No puede tener problema de agua. Supongo que mira el tema, con lo cual es bastante difícil. Está el poder de esto, me dije, de ese informe que nos enviaron. Y el tema este de qué ciudad queremos, supone que tuviésemos la mayor disponibilidad de agua, o si tuviésemos en la Pampa Húmeda. Tampoco responde, o sea, no es el tipo de ciudad que queremos. ¿Me explico? Eso es, ese es el tema de discusión. Entonces, la infraestructura Yo quería hacer una observación a lo que dijo Raúl cuando habló de que estamos llevando adelante un proyecto sin datos ni nada. Lo estamos llevando a partir de la tarea que hicieron del relevamiento y de un trabajo que se hizo de porcentaje y demás, y se estableció cuál es la zona a renovar, y no es así como decimos que está todo renovado. Hay un porcentaje muy alto, más del 50%, que es para renovar. Entonces, sobre eso, sobre lo cual queremos avanzar, trabajar, con respecto a que no podemos atar la infraestructura, me parece que esta es la infraestructura que tenemos, y más allá de eso, como dijo Laura, tenemos un problema que no tenemos agua porque no cae el agua de arriba para abajo. Sí, en estos días, yo lo he comprobado hablando con amigos, mira cómo está el lago. Dice, vamos a tener problemas de agua. No, sí, de ahí toma Córdoba, muchachos. Si no tenemos agua en el lago, quiere decir que no viene agua en el río, que es de donde nosotros sí tomamos el agua. Entonces, tenemos problemas de agua. Entonces, sí, me parece totalmente acertado que empecemos a trabajar sobre la densidad para poder afrontar el problema que vamos a tener del agua. Y tal cual lo dice Laura, habría entonces que modificar la carta orgánica, porque la carta orgánica fija el tipo de ciudad que queremos. Entonces, no digo que esté bien o que esté mal, lo único que digo, si todo el mundo está en desacuerdo, abramos la carta orgánica y cambiemos la carta orgánica, es la única solución. Nada más. Data y Javier. No, yo le quería comentar, yo creo que lo que he visto de todo el fin de semana pasado, siempre contaba dos espacios que viene la escalita, viste, en el actual lugar. No terminar de algo, vamos caminando en las casas principales, y un día, y aquí ya salió tan preocupadísima, no tenía agua, naturalmente, de ahí. Y vos vas a ver con la gente, y todos preocupados, porque está todo comprado. Todos lo compran, porque van a hacer un entendimiento de esto, y van a hacer para 4x4 para ver para todos lados, todos los portados, y entre las recetas, todos lados. O sea, la gente ya estaba polarizada, porque están haciendo, imagínate que nosotros estamos buscando quién va a llegar de ahí arriba. Y la otra cuestión es que también nosotros podemos tener mejor calidad de vida. O sea, esto está basado que a mí me gusta el tema de los vehículos, se conserva la gente, sobre todo, pero si entender el tema de los vehículos, tenemos que ver las mentalidades sobre todo. Pero también la mentalidad de la gente está sacando todo el hambre, porque le sucede el agua, todo el proyecto. Por ejemplo, el inquilino está funcionando porque no digo, también hay gente que tiene eso, que no le gustan los bichitos o algo. Nosotros tenemos que ver también, porque es difícil para personas que no tienen nada de retiros, y en caso que hay retiros, les ponen piso de lado a lado. También el tema es la calidad de vida, el tema de los pagos, también el oxígeno.
Pero me parece que hay que cuidar con el entorno. Pero no nos olvidemos que el 15% de la población de la ciudad de Córdoba tiene algo en vida. 15%. Eso hace que el derroche de agua sea grande. Si nosotros tenemos cuidar el recurso, no creo que una discusión aparte, pero creo que estamos tratando de decir, por uno, es la densificación habitacional, lo bueno, que también tiene que tener que ver con la infraestructura, no tiene que mirar el derecho. A ver, yo soy convencido que las ingenierías tienen la capacidad de resolver el problema. Porque estoy convencido que a lo largo de la historia, la comunidad ha ido técnica y tecnológicamente resolviendo la gestión. En lo que sí, pues también, nosotros hicimos otro también, que no le pudimos desarrollar, es la participación económico-financiera, donde se viene registrando que hay más metros cuadrados construidos. Hay una tendencia a que haya más viviendas que personas para vecinos. Este problema que apelita, tenemos que encima de esta información, nos enfrenta a la situación de Villa Carlos, que todavía sigue siendo una villa serrana turística. Ya está generando una fuerza centrífuga con una tendencia a la metropolización, a ser una ciudad, no dormitorio, pero sí una ciudad metropolitana, o sea, completamente, porque sin lugar a dudas hay una serie de servicios terciarios, de servicios superiores que abastecen a toda la ciudad. Yo creo que ahí donde esos metros cuadrados que hoy están desocupados pueden tener una tendencia a ocuparse con una residencia permanente. Y entonces el proceso de metropolización, y estoy hablando yo no lo voy a ver, sino de ahí mismo, sí, pero es un proceso que en 15 o 20 años, es decir, el carro va y su metro va a ser un metro. Pedido por un grupo de una ciudad que alcanza y una de claro, ese sería el segundo elemento, que es la conurbación que se está generando el código, ¿no? Que empezamos a perder, como ocurrió con el noroeste, la ciudad de Montevideo, empezamos a perder los espacios rurales o urbanos, ¿cierto? Que generan calidad de vida, ¿no? Lo que mencionábamos. Yo creo que cierro muy importante. A mí me parece que yo de esto coincido, si las infraestructuras técnicas y tecnológicas se resuelven, si lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esta otra cuestión, la situación económica financiera. Porque la consecuencia que vamos a tener también es una depreciación de los valores. Y esto, a su vez, genera todo un problema de la situación. ¿Está bien? Sí, yo. ¿Bien? No, no, no. Ah, bueno. Sí, yo quiero para acá. Bueno, yo pido disculpas porque se ha quedado con vacaciones también. Me hubiera gustado estar en la altura de la casa que me presentó. Esto necesita una dinámica y va avanzando dentro. Se mira, ya se empezó mucho antes, ¿no? Yo creo que creemos que es útil la distribución de la densidad de la edificación, no está atado solamente a las
infraestructura disponible, de motor, debería haber, para lo cual creo que es un paquete aparte. Nosotros deberíamos estar tratando de cómo alcanzar la infraestructura que necesita. Habría que separar la pero yo anhelo una ciudad sustentable, vinculada al medio ambiente. Siempre, no solo lo dije, lo escribí, hay un informe presentado por Silvia, donde lamentablemente le damos una visa y la red vial es insuficiente. Entonces hay que hacer un coche de transformación a esta ciudad para que pueda ser acogedora para el turismo, cómoda para la ciudad. Y entonces, bueno, de rasgo, vemos un positivo, pedido de la propuesta. Esta mesa donde piden reducir la densidad de discriminación. Ahora, sí, quería resaltar que tenemos que trabajar en la infraestructura, porque nosotros hoy tenemos lo que tenemos, que tenemos la ciudad, la costa con los dos que el agua y el río tienen como estado. En el año 1960, en Sepia, después vinieron los políticos, todos hablamos de plata, tardamos 50 años en empezar a hacer una obra de plata que todavía no está terminada. Entonces, eso es lo que, ese es el potencial de la ciudad, de lo que se ve en el diario. ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué no hay agua? Trabajamos. Yo sé que la gente de los técnicos de Carropá trabajaron mucho, pero pensamos que fue la realidad. O sea, se habló de hacer un dique, un diferenciado, porque no, si hubiera un dique arriba, bueno, se podría regular mejor este río. Yo no hablo del agua de Córdoba, porque el agua abastece a Córdoba, me preocupa el tema. ¿Cómo va a ser la red? Nosotros no tenemos agua, porque no llueve, no puede pasar. Porque eso es la otra persona, la obra que tiene los pequeños cuidados que hacen, impactan cada vez más gravemente. Entonces, sí, me gustaría que trabajemos para tener cloaca, se trata mucho de la obra de cloaca que necesita la se está haciendo, pero no alcanza en el acueducto. Hay que hacer redes, hay que personal, hay que obligar a los vecinos que todos se conecten. Una opinión personal, porque no se conectan los vecinos que tienen muchísimos problemas económicos. Es el otro, o sea, ingenieros, técnicos, pueden hacer obras que han demostrado a través de miles de años. Pero hay que tener recursos, van de la mano, van todos juntos. Hay que tener recursos, hay que tener muchos elementos para concretar las cosas. Podría tener agua, podría. Yo no veo más que saque el lado. Bueno, mal, no, o sea, si no, si no viene por el río, ya me dijo, no, no, eso estoy de acuerdo con lo que decía Javier. Pero si lo vamos, pues sí, sería mejor, bueno, pues hay que tratarla, tiene más costo. ¿Y quién va a hacer la planta? Recuerden que era la planta de plata de la nación, porque Carlos habló 50 años y no la pudo hacer. No se pusieron de acuerdo con un común en los argentinos. Y ahora está cada vez con menos recursos. Entonces, sí, me gustaría que acá hablemos de la infraestructura que necesita la UEFA, que planee. Yo digo algo distinto. En relación a lo que decía Andrés Ortique, yo creo que, o sea, vos dijiste como hay muchas viviendas para la cantidad de personas que somos. A la vez, también hay una realidad que es que no hay alquileres, hay crisis habitacional en el sentido, en Carapán y en más grandes ciudades, ¿no? Y en otros países también. Entiendo que eso responde a otras cuestiones quizás de mercado. Y totalmente. Hay que ver también ahora cómo se acomoda eso con la renovación de alquileres, porque tal vez en el transcurso de este año mucha gente destine inmuebles
al pilar y se cubra esa necesidad y se ocupe todo dentro del inmueble de Carlos que ahora lo hemos despreocupado. Entonces me parece que este año también es bastante fundamental para medir eso realmente, porque es real que todos vemos departamentos ocupados, pero también es real que hay una demanda de alquiler anual altísima y que mucha gente está optando por vivir o convivir en pareja o convivir con el roommate, porque es una alternativa que encuentran para pagar el gasto. Y sí, entonces me parece que compartir la habitación. Entonces me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sí me parece también, voy a ser completamente honesta, que la cuestión de la falta de agua es un argumento para vender el que no se construya más. Bueno, no queremos que se construya más, falta agua. Y con eso se convence y se convence un montón, porque digamos, es la forma de vender esta posición, porque en definitiva eso es una posición. El qué queremos está cuestionado, factor discutido, me parece que es relativo, porque esto te lo dice la autoridad. Lo que quiere, lo que queremos, quizás no es lo mismo a lo que quiero. Pero hay un montón de cuestiones que podemos tener en cuenta y no estamos teniendo en cuenta que siguiendo la carta orgánica deberíamos. Por ejemplo, toda esta cuestión del cuidado, toda esta cuestión del desarrollo sustentable. Y lo último que quiero agregar justamente es, si hay por un lado una necesidad de que la gente se conecte a cosas, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Y por otro lado, un montón de constructores o constructoras que quieren construir, ¿por qué no? De alguna forma, aprovechar o sacar un beneficio de esto y ver la posibilidad de que parte de esos fondos se destinen a las obras de trabajo de sobre eso que no pueden hacer. Entonces, de alguna forma, entender a la actividad constructiva como un motor económico que nos permita generar cierta equidad o igualdad, que obviamente es muy difícil, también es bastante mentirosa. Pero buscar la forma de equilibrar eso y no verlo como un enemigo, sino intentar aprovecharlo y que sea lo más ventajoso posible, siempre y cuando considerando todas estas cuestiones que tienen que ver con lo sustentable, con la reserva, con que realmente sea algo cuidado y que esté súper regulado por parte de la municipalidad, pero desde ese lugar, bueno, que se hablan un montón de cosas. Marcelo se lo ha planteado acá 10 millones de alternativas cuando se habla de agua, de raza verde, techo verde. Para mí eso es fundamental y no se está discutiendo realmente. Vos me decís, hay que cuidar la cuenta. Yo no tengo idea. Yo y un montón pero de más. Pero eso, bueno, tendrás que hacer acuerdo con la provincia. Bueno, está. Por supuesto, falta gestión porque nuestro vecino es una plantecita, nosotros vamos trabajando. Por ejemplo, hay un plan de manejo de la reserva de los pilares. Cuando fueron los talleres, yo no vi a nadie del municipio de Carlos Paz asistir para tener incidencia y poder actuar y comentar. Si fuimos a Darza y participamos y nos siguen preguntando, pero no se involucra. Pero no hay una reunión que nos están como imponiendo una agenda. Y esto a mí me parece una gran encuesta, porque no estamos hablando de esta cuestión del cuidado. Nosotros sí lo hablamos, lo hablamos en cuanto de forma y hacemos acciones y hacemos. Porque corresponde también a otros municipios. Esta gente acá hace años que les sé bien. Y no se me ha ido. No sé qué decir. Igual que hablar uno con el otro. Sí.
se genera un ruido que no podemos tener al mismo tiempo y a la hora se reunir. Seamos en los sí. Termina el primer no hablé con el todo. Disculpe, no, tenés razón. Lo que quiero decir, Laura, es que la forma de vender a la ordenanza 7001 como positiva, más allá de todos los aspectos positivos que pueda o no tener, es la falta de agua. Es la forma en la que te aseguro que si vos salías de una encuesta a la mayoría de personas, vas a decir, y no está tan bueno que se construya esta agua. ¿Y por qué no está tan bueno que se construya? Porque no hay agua, nos vamos a quedar sin agua. Y sí. Hay un montón, de otras respuestas que te dan para yo quiero decir una pregunta. Cuando hablamos de redensificar, ¿qué valor, Alberto, qué valores estamos manejando de densidad poblacional para el área central? Porque acá estamos hablando de densidad y de redensificar y pero. ¿Qué valores estamos hablando? Porque es malo tener una sobredensificación como tener una baja densificación. Porque la sobredensificación genera deseconomías por la división del movimiento. Y la baja densificación genera deseconomías porque son muy caros los servicios de cultura. Porque estamos hablando de que como que hay una escandalosa densificación en el área central. ¿Cuál es el número de densidad poblacional que estamos hablando en el área central? Leyendo el informe sale, yo me acuerdo de mí. Desde el año pasado, no, el año la verdad, nos paramos la cuadra de cultura. Y donde antes había un edificio, ahora hay ocho, era la probabilidad de guardar dos y nadie sale de la cuadra de cultura. Hay estudios, digamos, para entonces. O sea, a lo mejor lo que vos te parece que es malo es bueno. A lo mejor es bueno y es malo. Por eso te pregunto, ¿qué número de densidad poblacional estamos hablando? Yo no sé, aquí no me acuerdo el número leyendo el informe. ¿Y cuándo está hablando? No, no me acuerdo el número, yo no soy una estudiante de costura, pero está todo completado, o sea, leyendo el informe. Es bajarlo a 1,5. Y habla del total poblacional, de que va a tener entonces, vos para la altura dijiste la altura, se mantiene la altura de 4 pisos, se mantiene la obligación de hacer una cochera porque también es vivienda y de los campos franceses. Entonces, estás manteniendo el lugar de estacionamiento, estás generando más espacio verde. Hay menos necesidad de edificación, eso genera menos tránsito. La ambulancia cuando venga va a poder pasar, no va a haber menos auto estacionado. Este es un conjunto que estamos viendo, que estamos pensando en una forma de llegar para un sistema. Ah, bien, yo sigo viendo la duda. ¿De qué estamos hablando? ¿De densificación habitacional? ¿De densificación demográfica? ¿De qué estamos hablando? No, ¿cuál es la densidad demográfica? Sí, es lo que estamos hablando. Estamos hablando de densidad de edificación. ¿De edificación? ¿Por qué no la bajamos instantáneamente y le damos sin zonificación urbana, aventura y chavo? Si no, termino el problema. Hay que ejecutar en el mundo. ¿Cómo es? Disculpame, no te entendí. Para que te digas, al doctor Aventuria, ¿qué es eso? Le damos zonificación urbana a los presentados. Desarrollamos la infraestructura e instantáneamente bajamos la zonificación. Instantáneamente. Un día, pero no. Entonces, prolijemos la conversación. ¿De qué estamos hablando? ¿De infraestructura o de densificación de habitación? Densidad de edificación. Bien, bueno. ¿Queremos resolver? Bueno, me parece que de esa forma estás impactando el medio ambiente y no estás generando más verde en el centro, que tiene poco. Pero el centro no va a tener verde. El centro no va a tener verde. A ver, si en una calle de barrio, como era Tupungato, Villa Suiza, muchos ejemplos, ¿vale? O hacer un edificio con retiro de la medianera, te vas para atrás con el frente, mantener el espacio de fondo. No, pero ah, no, no, no será el 50% según el reglamento. Estamos hablando siendo de casa, la mitad son casas y la mitad son edificios. Estamos cuidando la mitad que no está consolidada. Perfecto. Estamos hablando de zonificación habitacional.
Sí, bueno, es decir, la densificación de vivienda reducida en el centro. También el centro. Hay una bolsita. Yo creo que el centro ya está notado y que hay que terminar de controlarlo, porque si no pasa. Cuando el tipo no le cierra el negocio, he cambiado en la cosa. Y eso de. Hay iluminación al soterramiento. Hay espacio verde que está. No, entonces sigamos agregando. No, bueno, para cuál es la solución. Seguir explicando. Pero si esta discusión del Cubo Córdoba, con la creación del Estado de Córdoba, y una situación urbana que ahora mismo por eso fracción. O lo pero es porque el código no era lo que debía ser. O sea, ustedes tienen una visión, sigamos, y yo estoy diciendo, ya hicimos lo que no debíamos, protejamos el 50% restante. En el área central no se no, no creo un 50%. Ya le di una mirada de arriba y abajo. Sí. Yo pedí la palabra y estoy esperando hacer una. Perdón. Entonces, es el estudio que he hecho, ¿sí? Que lo que vos estás diciendo no es correcto. Disculpame. Para que vos hagas eso, tenés que informar a la Comenda. Esta reunión es federal y justamente para que todas las instituciones se pongan el procedimiento de esto que fue ocupado por la semana. Y estamos esperando la respuesta de todas las instituciones. Tanto el colegio como CEDA, algunos están de vacaciones, están volviendo, perfecto. Estaría bueno que propongan de parte de la institución justamente esta alternativa que tal vez puede ser superadora o no con respecto a esto que salió de unidad técnica. Eso que estamos esperando en la plenaria de hoy es eso, para que vayamos ingresando la propuesta de cada institución. Podemos estar de acuerdo un poco más, un poco menos. Lo importante acá es que escuchemos las palabras de todos y saquemos algo en común para beneficio de la ciudad. Podemos estar de acuerdo con las que bajan por la infraestructura, con la administración, con esto, pero veamos las propuestas de cada institución. Si no, podemos seguir juntando, podemos seguir charlando, ¿sí? Y no sacamos nada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nos propongamos estos días que quedan de febrero. Traigamos propuestas de cada una de las instituciones. Si no, vamos a seguir charlando solamente directo. Que podemos estar de acuerdo o no, ¿sí? Pero para que esto esté, nosotros tenemos que salir de esto, ¿sí? De la parte técnica. Bueno, seamos instituciones. Estamos de acuerdo. No, si vamos a abrir un tiempo, no, estamos hablando de lo haga de esto, de otro, y ¿cómo? Totalmente la situación. Sí, pero no sé que no hay un favor. ¿Es sí, porque es la forma para que no nos expongan la agenda, ahora es la agenda del hotel. No, es la forma para avanzar, Martín, claro. Para avanzar sobre el tema. Propongo que cada institución se agarre 15 días la orden. Pensemos de que que finaliza la 7001, no nos puede tener que postergarla. Con todo lo que significa postergar la 7001, es el único modo que podamos avanzar. Bueno, vamos a finalizar la reunión del consejo. No, pero es la verdad que para ser ejecutivo, dentro de 10 días de